Hola, California Collector, ¿cómo anda? Feliz dominguito. Hola, Wiwito. Hola, Copel. Hola, Dani. Pues todo el tiempo durmiendo. Gracias, gracias, mi Copel. Por eso es tap, tap. Que se ruletea hoy. Un jugador, mi bubito. ¿Cuál quieres? ¿Cómo andas, mi Copel? Buenas, buenas. ¿Qué dices? Ahora sí, ahora que sí quiero, ahora no hay ruleta. Jugadora. ¿Cómo que ganas? Dirás ganas, ¿no? ¿Cuántos por esos garapuches? Son resinas, mira, y se mueven. Se mueven las resinas. Y ayer nos dejaron sin concierto, Dani. Nos dejaron sin concierto. Sí, eso me imaginé, el patroncito andaba pregunte, ¿dónde está? El Dani no ha venido. ¿Dónde está la cámara? No, que te ibas a dormir después de que terminaste el en vivo. Hola, mi Chepe. ¿Cómo estás, mi Chepe? Te saludé desde hace rato y hasta ahorita me estás contestando. Ay, y ahí en el en vivo estabas diciendo, ay, es que ya tengo sueño, ya me voy a dormir, ya según hasta te estabas desmayando para que vengas ahorita y me digas que te dormiste una hora después. Eres un mentiroso. Ya no me hables. Ok, seguro. Hola, mi Lucio. ¿Cómo estás, mi Lucio?
Acaba de empezar, Lucio. Acaba de empezar. Hola, señorita. Hola, jovencita. Hola, buenos días. Hola, puntitos. Que le grita el patrón, está del otro lado. Le va a dar vergüenza. Portero, Dani te mando un beso. Camila, mami, ven. ¿Estás corriendo, cariño? Es el verdecito. El verdecito es de nosotros. Le da vergüenza. Allá está, era. Para allá van. Ahí está, Ira. Ese es el patrón. Yo no te obligo a hacer cosas. Tú me obligas a mí a hacer cosas. Tú siempre me dices, tiene que actuar los regalos así. Y que cuando le manden un chile, tiene que decir esto. Cuando le manden una rosa, tiene que hacer esto. Ah, ¿verdad? Ahora se volteó la moneda, ahora no te gusta, desgraciado. Está haciendo aire frío, pero el calor está bien fuerte. Thank you.
Mami. De mamá. Casi, casi gol. Ponlo tú, pues, por ahí. ¿Dónde está tu tablet? ¿Dónde? Oh, es que fui a buscar la tableta de mi niña y dejé la la cámara ahí. Hola, mi Eric, hola, hola. Pero ya regresé. Sorry, mi Lucio, sorry. Qué chulo se ve el patrón. ¿A poco lo miras? ¿A poco lo miras desde ahí donde estás, Eric? Yo lo miro chiquito. ¿Tú cómo lo miras? ¿Tú lo miras grande? Hola, mi chiquis. ¿Cómo andas? Entonces no lo miramos con los mismos ojos. ¿Y tú? ¿Qué tan grande es tu amor por él? Pues te lo presto un día a ver cuánto lo aguantas. Pero te lo voy a prestar cuando ande bien tóxico. A ver si como brincas, duermes.
Es que soy como la del TikTok, la que dice, mi novio es muy guapo, por eso no lo dejo que salga, lo mantengo. Y lo tengo que estar chequeando cada ratito porque todos me lo envidian. Sí, si no se pone Goldo y ya no me sirve Goldo. Hola Samuel. Con mucho trabajo. ¿Cómo son de montoneros ustedes? Yo no tengo la culpa que él no quiera salir. Hola, Josi. Él prefiere hacer sus lives para verlos a ustedes. Si ustedes quieren que se vaya con sus amigos, pues ok, que pelen los de Monterrey. No, hombre, ya no voy a decir eso, no hubo concierto. Pues llévatelo, me harías un favor. Luego le da pena. Yo ya lo llevé y no se les quiso acercar. La llevé con las esas que se visten de policías con puro bikini y que les dan nalgadas y no quiso. Hola mi Ricky. Arriba en la América. Te van a querer linchar, Ricky. ¿Cómo que se te está cayendo un ídolo? Te estoy diciendo. ¿Cómo que esa su señora ya necesita? ¿Cuáles señoras? Hasta ahí apoyo de águilas. Hola mi estilo, ¿cómo andas? Dani, explícate porque creo como que andas... ¿Te comiste una letra o no comprende? Oh, ¿dónde lleva? No, yo lo llevé a Las Vegas. Yo lo llevé a Las Vegas. Que él no quiso aprovechar, pues él no quiso. Hasta le agarré una margarita para que se la fuera tomando en la calle y...
Y no quiso. Bien aguafiestas, así que si te lo quieres llevar, Remy Eric, pues tú verás. Le vas a tener que dar sus sopetones a cada rato. Así que, entonces dime, Eric, ¿sí te lo vas a llevar o no? A ver, si te lo llevas en uno, por unos 5 días, nada más 2 días te va a durar. 2 días te va a durar. ¡Ay, chale! Ya salió el sol. ¡No, hombre! Sí, esa vez fueron sus amigos del trabajo y se salieron. Yo me quedé en el hotel y se salieron, ni nombre. Regresaron a los 10 minutos. ese Dani. Una rosa, esa rosa rosa. ¿Ya vieron? Esa cola de... Repetición no vi. Vamos, hay tiempo. Hola Frank, hola original Frank, el original. Pues van perdiendo, que no viste que le acaban de meter un gol al patroncito. O te hiciste el ciego y no viste. Así. Tiene 20 minutos que empezaron, Eric. 20 minutos. Tienen 20 minutos, pues tengo el otro teléfono grabando.
el otro teléfono para el YouTube. Luego me regañan que porque hablo en el video y que no se escucha lo que dicen los jugadores, pero pues ni se escucha lo que dicen los jugadores. Así me dijeron la otra vez, que hablo mucho y que no se escucha lo que dicen los jugadores. Pero pues si ni me pagan, lo hago por placer. Lo hago porque quiero, no porque me obligan. Quiero ver que lo intente. Estás viendo que no nos dejan gritar. No me dejan decir nada. Duras penas si me dejan hablar con ustedes en TikTok. Ese Frank Original. ¿Por qué no saludo a ese Original, eh? Siempre te saludo y mi original no me saluda. Me voy a cortar las venas por tu culpa. Hola, bordados, ¿cómo andas? Se parece donde vivía. Hombre. ¿Qué pasó, Dani? Tú tampoco... Hola, Pimentel. ¿Cómo andas, mi Pimentel? Tú tampoco me saludaste, puntitos, y yo sí te saludé. Saludo a todos los que entran, y ninguno me saluda. Así de malos son. Yo todavía los saludo con cariño y todo, y no, hombre, ni uno me saluda. ¿Cómo andas, Pimentel? No me saludaste, puntitos. Cuando yo te dije, hola, puntitos, Dani, ¿cómo estás? Mira, voy a regresar los comentarios para que veas. De hecho, te voy a enseñar lo que me dijiste. No, ¿cuál? Si ni me saludaste, no hay ningún comentario que diga hola. Dice, ¿dónde está el patrón? Es lo único que dijiste, ¿dónde está el patrón? Llegaste diciendo, ¿dónde está el patrón? No llegaste saludando. Telepatía. No, ya demasiado tarde, puntitos. Yo soy bien resentida. Hola, michises. Unas veces te voy a decir Jesus y otras veces te voy a decir Pimentel. Ni modo, pues. Ah, ¿verdad? ¡Mira!
¡Qué desgraciado eres, puntitos! ¡Ándale, pues! ¡Ándale, pues! ¡Pon tus lentes! Gracias, mi Lucio. Gracias, gracias por esos tap tap. ¿A qué equipo le vas, Lucio? No, no digo de este, sino en este. Ay, Dios mío, estos tontos. ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, muchachos! Sí, por poco. Lo malo que aquí no nos gusta que se la metan. Son las que están al lado de mí, hombre. Al del patrón. Ah, ok. ¿Qué deporte te gusta entonces, Lucio? ¡Ey! ¡Esa tarjetita, árbitro! ¡Buena! ¿Te gusta el fútbol, el béisbol, el básquetbol? ¿Qué más hay? ¿Cómo se llama el juego? ¿El juego de mesa? No. ¡Póker! ¿Cómo se llama el de ese que le pegas con un palo a las bolas? ¿Cómo se llama? El bolo, ¿cómo chingado se llama ese? Billar, el billar. Puro trabajar para los monos. Eso sí, también. Se me olvidó el nombre, Dani. Es el billar. Es el que le pegan a las bolas con el palo, ¿no? Les gusta sí le gusta jugar billar, pero yo no sé jugar billar. Hola, Pimentel.
se me antojó una coca. Ay, ya traigo una coca. Y también una Coca-Cola. La original, dice era la original. Patrocinando la Coca-Cola. Le dieron a los huevos al patrón. Ya valió. Hoy sí, ¿por qué? Los exprimimos, Dani, los exprimimos. Bueno, ya se acabó el primer tiempo. Ahí tiene quien lo sobe. Juan, 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 yo tengo 40 de Sinaloa en mi teléfono en Cele. ¿Y cómo te lo mando? Si lo estoy usando. Espérate que acabe. Que tiene tres fans. Dígale que tiene tres.
Hola Rosales, ni te había visto cuando llegaste. No, hombre, ya se fue. Le da pena. Ahorita le digo y no me va a hacer caso. Si le grito no me va a hacer caso. Hola Jesus. Oh no, es Gallardo. Hola Gallardo, sorry. Más
Sorry, andaba en el chisme. Andaba en el baño. Gracias, mi Lucio. Ya, no quiero que te vayas a lastimar tu dedo ya, mi Lucio. Ayúdale, Dani. Ahora vamos a tirar de este lado. No, gracias, no quiero batalla. ¿Quieren batalla? No, hombre, nos van a hacer papita. Hola Frank, hola Mr. Original. ¡Au! Hola, mi Anthony.
Jasmine, you're okay? No, hombre, ya le metieron otro. Jasmine, you're okay? But there's cherries if you want. Puras fallas. Al rato reclámenle al patroncito. A ver, ¿cuántas excusas les va a sacar? Acá ha salido Aui. Oh, where? Vete derecho y para la salida acá. Ahí dice Eli. Ahí dice Rosy. Wow. Ten, mi amor. For you, Awi. Awiwis. Awiwis. Good? Yeah, good job. Nos ha decepcionado el patroncito. A ver, ven. Espérame. Sí, ni se desveló, Lucio. Se durmió que a las 12 ya se quería dormir. Era, creo que era a las 12 y media, creo, cuando se durmió. Y se levantó a las 8 de la mañana. Qué desvelado, ni qué nada. Desvelada yo. Que llegué a la casa a las 8. Me desperté a las 9:50. Dormí casi como 2 horas. Y aquí ando, mira. Al 100 grabando. Y ahora el patroncito que nada más está parado ahí en la portería. No, hombre. Why you take your braids off? Oh, why you take your braids off? Oh,
And they walked with us. No, my goodness. You have very, very thin hair, but you have a lot of hair. You have very thin hair, but you have a lot of hair. Yeah. Quería pegarle, pero se dobló el pie. No quiere cambio, pero sí, me va a funcionar. Ay, 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 es el Lucio. Carlos, Carlos, Pedro, creo que el spray está en la mochila rosa. Sí. ¿No? No lo trajo. No, hombre, ya van tres que me pierden. ¿Ya? Está cardíaco esto, ya parece boxeo. ¿Verdad que sí? Pero creo que es con el único equipo que se llevan muy bien. Casi siempre en la cancha sí, pero ya cuando salen, ya cuando acaba el partido, ya todos se saludan. Pero
quién sabe, todo puede cambiar, ¿verdad? Son los, estos, ellos dos son los dos equipos más fuertes de la liga. Nosotros estamos en la posición número uno y los otros, los azules, están en la posición número dos. Pero pues ya vamos a pasar a la posición número dos nosotros porque perdimos. Si no ganamos, bajamos a la posición número dos. Hola, mi original. Si no lo ganan, lo pierden. Nada, pues sí. Ese Lucio. Está buena tu filosofía, mi Lucio. Ese Dani, creo ya se durmió ese Dani. ¡Dani! 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 ¡Despierta, Dani! Dame señales de vida. No dices nada, estás callado, ni nada, ni le ayudas a Lucio con el tap tap. Sí, eso me imaginé que estabas dormido. Mételos adentro, no los vais a dejar afuera. You can have the red one. Okay, that's fine. I told you to put this inside. ¡Vamos, muchachos, relajados!
tranquilos. Ahora, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Ustedes saben? Hola Nelson, ¿cómo andas Nelson? ¡Con calma muchachos! ¡Calmados azules también van ganando! ¡Van ganando! ¡Yo no sé qué tanto van peleando! ¡No caigan en provocaciones! Ah, soy la esposa de del patroncito de Roberto. Soy la dueña de la cuenta, pues, para que me entiendas. Nada más que mi esposo la usa para sus rifas, para sus ruletas de Goku. Hay veces que yo estoy haciendo las ruletas, a veces que él está haciendo las ruletas. A veces cambiamos. No sé, como yo trabajo en las noches, yo trabajo por toda la noche, por eso él estaba ayer. Sí, sí. No, digo, para que no te asustes cuando me mires a mí ahí obligándolos a comprar. Para que no te asustes, soy la esposa. Él es el portero, mira, el de rojo. No, sí, mi esposo es más serio, más tranquilo. Yo soy más atrabancada, más escandalosa, para que me entiendas. Oh my God, tú también. Lo mismo me dicen todas, digo todos, sorry. No, hombre, ya no me enojo. El que se enoja pierde. Doble trabajo, te vas a enojar y te vas a volver a contentar. Mejor hago solo un trabajo. Ay, no. Este partido va a terminar en coconazos. ¿Qué pasó? Oh, a ver si te escucho, porque hay bien harto escándalo aquí. Déjame, te pongo. Digo, ahí viene harto escándalo aquí, casi ni se escucha. Y no sé si me escucho yo también. Bueno, sí, sí se escucha. ¿Me sí. escucha? Ah, más o menos, sí. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Ya. No, me asusté yo, porque yo anoche fui mi amorita. Y de repente, bueno, volvemos a otra vez, a un campo de futbolillo.
No, sí, yo estaba yo ayer, pero uso la cuenta de mi niña. Bueno, era del equipo de mi esposo, pero mi niña quería tener su propio TikTok. Así que ahora dice Little Jasmine. Así que si miras una Little Jasmine, soy yo. Ah, bueno, listo, ya sé. Hey. La veo por ahí, se la agrego. Ese Lucio, ¿cómo que las mujeres nunca queremos perder? Ah, ya van de tóxicos a atacar otra vez. La verdad, uno nunca quiere perder una. Uno siempre sale con todos los platos rotos. No, hombre. Pero a rato en el en vivo me la paga Lucio. No, sí, es así. No. Mentira no es, es muy difícil. Ustedes son muy difíciles. Ah, pero es que ustedes también nunca aceptan que están mal a veces hacen mal y no, se ponen que no, que sí, así mi esposo, luego le digo, ¿seguro que ya lo hiciste? Me dice, sí, seguro, seguro que va a quedar bien así, me dice, sí, no hombre, y al último se quebra, se deshace, le dije, ya ves, te dije, ya ven. Porque bueno, la verdad no todo el mundo tiene la razón siempre, pero nosotros por lo menos a veces, muchas veces nosotros también reconocemos, bueno, sí, está bien, corazón, tiene razón, ¿no? Ni así, nada, las agarra, las cachas, uno, las manos en la masa, nada. Oh, my God. Es para que nos rueguen, pues, ¿no? Es que ustedes no entienden los mensajes. Miren, hay un libro ahí por ahí que venden en la librería, ¿cómo entender a las mujeres? Lo que pasa es que ustedes no lo quieren estudiar. No, pues sí, yo también hacía lo mismo. A ver si tal, al final terminaba yo corriendo y la vieja tramió una sartén. No, qué va. Ah, eso es bueno. Esos son cariños. No, yo ese tipo de cariño a mí no me gustan. Son cariños, pues no, hombre, ya ve. Y luego si uno no lo hace, se quejan porque uno no lo hace. Y quedó con un maltrato, los besos así. Me quedo uno rudamente a beso, rudamente a caricia. Me quedo con ese tipo de maltrato, me gusta más. Ya ves. Luego uno les da caricias. ¿Ahora qué traes? ¿Ahora qué traes? ¿Por qué me estás acariciando? No, hombre. Es que la verdad, lo ponen a uno. Y se cubre, uno no sabe qué esperarse. ¿Qué si está de mal humor, uno no quiere ni llegar a la casa porque no le reclamen a uno, no le prendan la cantaleta. O si no, que no le tiren los platos. Ah, pero si llega, si llegan es porque les gusta. Y si, porque no tenemos más dónde llegar. Bueno, mi mamá no me dice. Si ya tú te casas. Sí, entra. Tiene mujer, que se casa quiere, mijo, vaya para su casa. No importa, ya usted se casó, usted tiene su vieja. ¡Ay, no puede ser! ¡Autogol! ¡Oh, su pinche madre! ¡No, hombre! ¿Autogol de quién? Del defensa. ¡Ya cállense! ¡Ay, ay, ay! Ya mandaron ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo van de puntos? ¿Cuánto? Puras fallas. No, ahorita anda bien decepcionado, Lucio. No, vamos perdiendo ya 3. 3-0. No manches. ¿Y qué tiempo va? Ya va a terminar. Ya es el segundo tiempo. No manches, pero la tiró para adentro, no sé qué estaba pensando. Está muy descoordinado, el equipo está muy descoordinado. ¿Mande? El equipo se ve demasiado descoordinado. Sí, es que están ya todos bien alterados, es más, los dos ya están bien calientes. Andan todos bravos, peleando, pegando nada más. Ya cuando el partido se torna así, yo preferí. Es más, yo me desolo cuando jugamos. ¿Mande? Muchas veces yo mismo paraba el juego, fuese como fuese el puntaje. Usualmente lo paran.
cuando ya están bien calientes todos lo paran, pero ahorita no, yo creo que quieren coconazos. Hola, mi Omarcito. Sí. Sí, es que a veces es culpa del árbitro, pues, que deja calentar el partido muy feo. Hay que ver también de qué lado está el árbitro, muchas veces, ¿eh? Sí. Hola, mi Omar. Feliz dominguito, mi Omar. Pues estos dos son los... nosotros estábamos en el número uno en la tabla y con el que están jugando es el número dos. So, bueno, pero ahora ya vamos a ser número dos, pero somos los más altos en la tabla, los primeros lugares. ¿Campeonato? ¿Campeonato? ¿Mande? ¿Es un campeonato? No. Creo que van en la jornada 12, algo así. Ya van dos veces que... Son campeonatos, entonces. Sí, es una liga. Ya van dos veces que llegan a la final, pero... Las dos veces las han perdido. No manches. Sí. Dicen que la tercera es la vencida, vamos a ver. A ver si llegan. Hay que revisar las estrategias de que muchas veces fallan en eso. Ahí. El problema está en el fútbol, bueno, en la mayoría de los deportes, pero el fútbol es un deporte que sí, de verdad, tiene mucho contacto físico. Es importante que cada jugador mantenga su estado anímico, que no pierda el control. Inmediatamente, al perder el control, ya perdiste el juego. Sí. Ya lo que te calienta, ya tú juegas simplemente ya por desquitarte, no juegas por sí, disfrutar. No, ya no escuchas lo que te dicen. Exacto. Entonces, los jugadores tienen que ser muy centrados, deben tener un control. La estrategia principal del fútbol es hacer que el otro equipo se caliente, que pierda el control de sí mismo. Sí. Para poder lograr marcar todos los tantos que se puedan. Pero si tú estás en el mismo campo, ya perdiste. Eso sí. No, pero pues. También, ya ves. Siempre hay uno en el equipo que pierde la cordura. Siempre va a pasar, pero por lo menos. ¡Cálale! ¡Cálale! ¡Golazo! ¡De lejos! ¡El portero no es bala! ¡Ya les puedo ponerlo! ¿Llegan los penales? Mami, gente. No, aquí no hay penales porque todavía sigue la jornada. Creo que llega hasta la jornada 22, creo. Mare, ¿did you see that? ¿Mande? Todo el día jugando. Vamos perdiendo, Mar. Vamos 3-1. Ahorita con este gol que acaban de meter. Fueron dos goles del otro equipo y un autogol. ¡Otro! ¡Un autogol! ¡Otro! ¿Sigues decepcionado, mi Lucio? ¿O ya no? Bueno, yo digo que sí. Ese, el número 7 siempre tira goles muy buenos. Casi siempre los tira al arco, mero, mero al arquito. ¡Vamos! ¡Lo puedes meter! Ajá, este que lo tira. Un buen cobrador. Sí, te digo. ¿Qué pasó? It's okay, we're going home already. Sí, tiene buen tiro, lo que sea. ¡Vamos ahí! ¡Mete gol! Casi, otro tiro de esquina. ¡Segundo! Sí. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay! Que cayó el segundo. ¡Cinco largos!
ay, ay, ay. Mom, who are you gonna play with? ¿Crees otro tiro? Oh, sí, otro tiro de esquina. Dios mío, otro tiro en la esquina. Está peligrando, tienes que aprovechar esas oportunidades. Ay, no, nada más no se puede. Nicolás, lo que pasa es que el tío está, el cobrador está lanzando, pasando la bola muy alto. Si lo patea muy alto, va a romper de velocidad. Hey. Tiene que ser un poquito más bajo con efecto hacia la portería para que vaya con más fuerza. Mami, voy a ir a esta chica, le hago un son. Pero sí. ¡Párate! Hasta yo estoy nervioso, dice Lucio. No, hombre, ya no se pudo, Lucio. ¿Tú jugabas, Nelson? ¿Jugabas o juegas? Yo en Venezuela jugaba mucho fútbol. No. De hecho, yo era defensa. De hecho. Yo jugaba antes también. Jugué. Yo era defensa derecho. Oh, defensa. Yo era delantera. Cuando tocaba cobrar un corner, un penal, me ponían a patear a mí. Entonces, ay, Dios mío. Derecho, pero yo soy por las artes marciales, sé utilizar muy bien las dos piernas. Todo el mundo esperaba que yo fuese para tirar con la derecha y cuando venía le salía con la izquierda y siempre era un cañonazo fuerte. Sí, esa es parte de la estrategia del coach. Sí. Le ponía patinamiento, me veía con un derecho y cuando yo la pateaba era la zurda con mucha fuerza. Sí. Y siempre era gol. ¡Ese tiempo, árbitro! ¡Tiene balón atrás! Pero no, yo tuve que ir dejando el juego. La responsabilidad de me nació el primer niño. Paso pues nosotros entrenábamos muchas horas a la semana. Sí. Ya mi vieja ya se me calentaba. Y al principio le gustaba y todo, pero ya no se calentaba. Sí. Ay, no puede ser. No se la dio intencionalmente, fue al juego. Y te van a decir que es soccer. El soccer. El fútbol. Yo a mí se me gusta los deportes. Yo, de hecho, yo soy cinturón negro en varias artes marciales. Maestro de artes marciales. Soy personal trainer. Nada más que todo. Ajá. Yo hice kickboxing por 5 años. Excelente. Ahí. Eso es muy parecido al Muay Thai. Yo practiqué Muay Thai. Lo único diferente es que bueno, no permiten dar codazos. Es excelente. Al rato le digo que si pierde figura gratis en el live. No, hombre, pues ya perdieron nomás. Ya faltan como 2 minutos o uno máximo. No, ya. Tiene que ser un milagro, uno de los jugadores no puede ser. Para que le eche ganas. No, hombre. Anda bien bravo ahorita, que le va a echar ganas. Ay, sorry. Ahí nos vemos. Omar, ¿cómo estás, hermano? El miércoles. No había visto que estabas ahí en línea también.
¿Mande? Está bien bueno el live, no se le ha matado un partido de fútbol. Está bien chingón el live. Como dice, ya como es que dicen los mexicanos. Y cabrón, cabrón es que bien chévere, ¿no? No, hombre, estos 2 minutos ya se me hicieron eternos. Where's your tablet? Go get your tablet. Está vacilando el juego también. Está a mí. Ya acabó. Cumpliendo un mes, tuve un accidente, salí a ver una oportunidad para trabajar, una prueba, y no pude llegar porque pasando una autopista, una autopista no, una vía, la señora, una mexicana se entregó la luz roja y el pase personal. Hey. Me golpeó con su camioneta, con la troca. Casi 3 meses con una pierna enyesada porque me la partió. Entonces, no, yo aumenté demasiado de peso. Pesaba 85 kilos y entonces. Bastante. Uso muchos esteroides y cosas así para recuperar rápido. Y de 85 kilos terminé pesando 110 kilos y estoy entrenando duro en el gimnasio y todo para recuperar otra vez mi peso.